Los chiquillos del octavo, como había dicho, les voy a enviar el video con la explicación de la clase del mercantilismo, y además, antes de eso, vamos a hacer un repaso sobre el absolutismo. Entonces, los invito a ustedes a repasar lo que es el absolutismo. Una de las principales características del absolutismo es que el poder está totalmente concentrado en la figura del rey. Ahora, para entender esto tenemos dos justificaciones, una religiosa y otra intelectual. La justificación religiosa señala que el poder emana directamente de Dios, por lo tanto es Dios quien decide quién va a ser el rey. Si tenemos un rey bueno es porque Dios nos quiere premiar. Si tenemos un rey malo es porque algo mal hicimos y Dios nos quiere castigar. Pero en ningún caso nosotros podemos cuestionar la figura del rey porque su situación es por voluntad de Dios. Por otro lado, tenemos la justificación intelectual. Y acá nos vamos a remontar a tres pensadores del Renacimiento y del humanismo. Nicolás Maquiavelo, quien plantea que el Estado es la máxima representación de la organización humana y por lo tanto el Estado está sobre la voluntad de los individuos. Entonces, la búsqueda del bien común es una función primordial del Estado, pero que en ningún caso esa búsqueda del bien común que ejecuta el Estado pasa por la voluntad de los individuos. En segundo lugar tenemos a Thomas Hobbes, quien plantea que la sociedad necesita un gobierno fuerte y autoritario, porque son como niños, dice él. Son personas que no son capaces de controlar sus ambiciones, y para poder hacerlo se necesita una figura fuerte, prácticamente la figura de un padre que tenga el poder de decirle a las personas lo que tienen y no tienen que hacer. Y por último, Bossuet, que plantea que al ser históricamente una decisión de Dios la de entregarle el poder al rey, nadie puede cuestionarla, porque el cuestionarlo implica cuestionar la decisión divina. Ahora, para que esta monarquía absoluta funcione, se necesitan algunas cosas. Estas cosas nosotros le vamos a llamar instrumentos. Primero, un ejército fuerte que sea capaz de controlar la situación interna. Y en segundo lugar, cuidar las fronteras y de evitar que se burlen los pasos fronterizos. Y así también va a tener que existir una armada que sea capaz de controlar el tráfico marino. En segundo lugar, una burocracia estatal fuerte, bien organizada, funcionarios públicos honestos que trabajen en función de los intereses del monarca. Y finalmente, establecer una red de contactos diplomáticos que permitan que el Estado sea capaz de establecer relaciones comerciales con los países en donde le interesa adquirir sus productos o vender sus productos. Luego, cuando nosotros vemos, este poder absoluto va a encontrar ciertas resistencias, que van a ser personas que van a perder sus privilegios y su poder cuando el rey empieza a concentrar la autoridad en él. Y esos grupos de poder que se van a oponer, pero que de una u otra medida el rey va a ir premiando y ganándolo a su favor, van a ser la nobleza, la iglesia, los poderes locales y en algunos casos los parlamentos y las cortes. Ellos se van a oponer en un principio a entregarle este poder absoluto a los monarcas, pero que finalmente el rey, a través de ciertas garantías, por ejemplo nombrando algún noble encargado de una provincia o nombrándolo embajador, va a hacer que trabajen para él. ¿Cuáles son las atribuciones del monarca absoluto? Primero, él es el comandante en jefe del ejército. Los ejércitos ahora son de él, no son de sus señores. Hay un ejército nacional. En segundo lugar, él es el que imparte la justicia. Él crea las leyes y además tiene el aparato burocrático para aplicar la justicia. Por otro lado, él controla la actividad económica. Controla lo que se produce, controla lo que se compra y lo que se vende. Y es capaz de buscar nuevas relaciones comerciales para potenciar la economía de su territorio. Interviene en la iglesia, ya no está sujeto al poder de las iglesias locales, sino que se coloca bajo la dirección directa del Papa, por lo tanto ya no hay intermediario entre su relación entre el monarca
y la iglesia, y en algunos casos, como en Inglaterra, él se va a colocar a la cabeza de la iglesia. Y finalmente, él cobra los impuestos y los tributos, y eso va a hacer que la riqueza del reino crezca. Ahora vamos a ir a esta lámina, que es la que yo les compartí, y la vamos a desglosar parte por parte. Primero vamos a definir el mercantilismo. ¿Y qué es el mercantilismo? Es una política económica que se desarrolla en Europa entre el siglo XVI y XVIII, y es la forma económica ligada directamente al absolutismo. El mercantilismo después va a dar paso al capitalismo. ¿En qué consiste? Básicamente, el objetivo del mercantilismo es la acumulación de metales preciosos. Esos metales preciosos, que son el oro y la plata, van a requerir la intervención fuerte del Estado. Entonces, el objetivo del mercantilismo es acumular metales preciosos, oro y plata. ¿Quiénes van a ser las principales potencias mercantilistas? Francia, España, Inglaterra y en menor medida Holanda, Portugal. ¿Y por qué se les va a llamar potencias mercantilistas? Porque ellos van a tratar de adquirir la mayor cantidad de mercado a través del mundo. Entonces van a desarrollar grandes flotas marítimas que van a ir buscando posicionarse en distintos lugares del mundo para establecer ahí factorías o enclaves en donde ellos puedan desarrollar actividades comerciales. Todo esto se va a dar gracias a los metales preciosos que se van a extraer de América, oro y plata. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de acumulación de metales preciosos? A que el objetivo de todo el movimiento económico es que los reinos, las monarquías, sean capaces de atesorar la mayor cantidad de oro y plata. Y para esto, ¿qué es lo que tienen que hacer? Generar recursos por los cuales vender y conseguir con eso que ingrese oro y plata proveniente principalmente, como les decía antes, de América. Para lograr adquirir este oro y plata que está circulando, ¿qué es lo que tienen que hacer ellos? Ser capaces de generar industrias dentro de sus países para que esos productos sean exportados. Entonces, la idea es desarrollar o incentivar las exportaciones, vender una mayor cantidad de productos y generar el ingreso de estos metales preciosos. Como es necesario controlar todo el flujo comercial, se va a necesitar que el Estado tenga fuerza. Se necesita un Estado fuerte, un Estado poderoso que sea capaz de no solamente dirigir la actividad económica, sino que también de controlar que esta actividad económica les otorgue beneficio a la monarquía. Por lo tanto, debe tener un sistema dinámico de control de la producción, debe tener un sistema en donde el Estado le asegura a los productores la posibilidad de vender sus productos en el extranjero y por lo tanto resguardar que esos productos lleguen desde el origen a los mercados, a los distintos mercados. Para eso se van a necesitar fuertes flotas marinas que eviten el robo de esto a través de la piratería. ¿Qué se consigue con esto? Se consigue generar una balanza comercial favorable. ¿Qué quiere decir una balanza comercial favorable? En primer lugar, que los productos que yo exporto sean más de los que yo necesito comprar al extranjero. Entonces, si bien se va a generar una suerte de distintos mercados, yo voy a exportar más productos, o sea, voy a vender más mis productos, va a entrar más oro y plata, y voy a tratar en la menor medida de importar productos, o sea, yo comprar productos extranjeros. ¿Ya? Entonces, la idea es que se quede más oro y plata dentro de mi territorio que el que yo sea capaz de sacar para comprar y adquirir productos de otros países. ¿Cuáles son las consecuencias del mercantilismo? En primer lugar, que se fortalece el poder absoluto del rey, que va a contar con mucho dinero el que ingresa a él gracias a los impuestos que él cobra. Pero también esto va a generar rivalidades entre las potencias europeas. ¿Por qué? Porque su objetivo va a ser conseguir la mayor cantidad de mercado. Entonces van a competir y van a luchar por llegar a nuevos lugares y establecer ahí relaciones comerciales con las economías locales para así llevar esa riqueza a las metrópolis. Para sintetizar, vamos a considerar que el Estado moderno es fruto de la íntima relación, por un lado, el absolutismo,
como expresión política y por otro lado el mercantilismo como expresión económica. Ambas están íntimamente relacionadas. Se necesita un poder político fuertemente centralizado y que sea capaz de controlar la actividad económica. Y por otro lado, necesitamos una actividad económica fuerte que sea capaz de proveer de riqueza al Estado. Bueno, chiquillos, esa es la síntesis de esta infografía del mercantilismo. Si tienen dudas, como siempre, WhatsApp. Nos vemos la próxima semana.